Dreamers, bienvenidos otra vez a su canal de literatura, El Caldero Literario. Yo soy Lore Lupin y me da muchísimo gusto que estén otra vez aquí en el canal. Muchas gracias por verme y si son nuevos les invito a dar clic aquí en el botoncito rojo para que esta familia de Dreamers crezca. En esta ocasión vengo con un book tag sobre unos libros que apenas salió el primero, pero me gustó muchísimo y apenas acaba de salir la película, que es El Hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Así que, ¡vamos a ello! Dreamers, este book tag originalmente lo vi en el canal de Jessie the Reader. Aquí abajito en la cajita de descripción les estaré dejando el link al video. Pero también decidí hacerlo porque, como saben, soy fan de Tim Burton. Me encantan sus películas, entonces, ¿cómo no hacerlo? Así que, ya saben, como siempre, tengo aquí mi bonito cuaderno para poder leer las preguntas. Así que, vamos a la primera, que dice, casa abandonada. Un libro al que le diste otra oportunidad después de abandonarlo y te terminó gustando. Para esta consigna voy a ocupar a todos los chicos de los que me enamoré, escrito por Jenny Han. Este libro, como recordarán, lo leí en el mes de febrero de este mismo año, pero tuve que dejarlo por envíos editoriales. Entonces, hace poquito, en el mes de septiembre, dije, pues, ¿por qué no lo leemos? Lo retomé y en verdad me gustó mucho. Creo que es un muy bonito libro. Aparte de la primicia de que la chica, que es Lara Jean, tenía una sombrerera y tenía unas cartas y de repente desaparecen, como que está muy interesante. Me gustó mucho. Deben darle una oportunidad a esta primera parte, porque también leí la segunda, Por Plata Todavía Te Quiero, pero esa es otra cosa que no me gustó. Siguiente pregunta. Fotografía vintage, un libro que te encantaría que tuviera ilustraciones. Para eso escogí Night Owls, escrito por Ken Bennett. Vean esta bonita portada, Dreamers, qué bonito, vean. Es un libro precioso y mírenlo por dentro. Vean esto y vean todavía adentro con el camioncito aquí y todo el asunto. Y vean cómo son los inicios de capítulo. O sea, si así está de bonito, imagínelo con ilustraciones. ¿No? Siguiente pregunta. Bucle, una saga que no te importaría leer en un bucle una y otra y otra y otra vez. Para esta consigna escogí Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Es el libro que más me gusta de la saga, por eso lo agarré. No me importaría agarrarlos y leerlos 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 muchas veces, porque en verdad estos libros me encantan. No tengo que decir mucho, ¿verdad? Ya lo expliqué en nuestra querida sección del mundo de Harry Potter. Aquí en la I se las estaré dejando el video donde lo di. Siguiente pregunta. Niños peculiares, habilidad de un personaje que te gustaría tener. Para esta respuesta ocupé el libro de Everyday o Cada Día, que les dejo la portada en español, escrito por David Levitan. Aquí conocemos a un, no se dice chico o chica, yo quiero llamarle ángel por lo que sucede aquí. Es un ángel que se llama A. A tiene la habilidad de pasar de cuerpo en cuerpo. O sea, hoy está en mi cuerpo, mañana puede estar en el cuerpo de mi mamá o en el de mi hermana. Nada más por un día. Puede vivir la vida de otra persona dentro del cuerpo de esa persona por un día nada más. Este libro es muy bonito, nos cuenta la historia de A precisamente, pero que se va a enamorar de una chica y que va a hacer todo lo posible para poder estar con ella, estando en el cuerpo que sea. Imagínense eso. Tiene esa habilidad, sería interesante estar en el cuerpo de otra persona por algún tiempo. Un día, pero sería interesante. Siguiente preguntita. 5. Miss Peregrine, tu líder favorito. En este caso, para el líder ocuparé a Aslan, de la saga de C.S. Lewis, Las Crónicas de Narnia. Aslan es un personaje genial. Agarré este segundo libro, que es el de León, la Bruja y el Armario, porque es la primera vez donde sale Aslan como tal en la saga.
Esta es la historia de unos chicos, que son los chicos Pevensey, son hermanos, creo que son 5, ya no recuerdo bien porque lo leí hace mucho. Y por medio de un armario llegan al mundo de Narnia y pasan una serie de cosas. Ahí conocen a Aslan, que es como el líder de todo el mundo de Narnia, y los va, digamos que, a guiar de cierta manera para poder encontrar su lugar en Narnia y poder derrotar a la bruja malvada, que no me acuerdo cómo se llama, porque los quiero releer otra vez, ¿verdad? La que sigue es Jacob. Tu historia favorita en la que un chico ordinario descubre un mundo extraordinario. Para esta consigna escogí a John Cleaver de la saga, obviamente John Cleaver, en el libro No Soy un Serial Killer. Digamos que es un chico ordinario, vive su vida normal, shalala, de cierta manera ordinario, ¿verdad? Y de repente llega un mundo extraordinario donde se tiene que encontrar unas... Digamos que se encuentra a una especie de cosas raras que van a estar dando muertes en el pueblo. Entonces, de un pueblito normal llega a un pueblo extraordinario donde pasan ciertas cosas. Que ahí se las dejo para que lean el libro porque está muy bueno. La que sigue es... Pregunta 7. Un personaje feroz y ardiente. Para esta pregunta saqué el libro en electrónico de 4... de la saga de Divergente, que es un spin-off, uno aparte, donde nos cuenta la historia de Cuatro o Tobias Eaton. Ya nos cuenta su vida de cómo pasa la abnegación a osadía y todo lo que tiene que pasar en osadía para llegar a ser el Tobias o Cuatro que conocemos ya cuando llega Tris. Pasan muchas cosas, aunque también es ardiente. Pero pasa de ser un chico enclenca y todo delgadito hace alguien fuerte y muy guapo, que a mí me encanta. Siguiente pregunta. 8. Milad. Un libro que parece invisible y que debería ser leído por más personas. Para esta escogí Super City y yo rompe piedra, escrito por Bruno Francés Jiménez. Este es un libro infantil que nos va a contar la historia de Job Rompepiedra, este muchachito que vive en la ciudad de Super City. Eso quiere decir que él es un superhéroe, pero no un superhéroe como cualquier otro. Él no tiene poderes, pero va a encontrar unos poderes que son más geniales que los poderes de los superhéroes. Pero eso no es lo impresionante del libro. Lo bonito del libro es que tiene muchos mensajes. Incentiva a los niños a leer porque dice que Job tiene una biblioteca enorme con no sé cuántos libros. Y nos dice que libros tanto de escuela, como libros de ciencias, como libros de lectura, cómics, nos incentiva a leer. Y también dice que no necesitamos tener muchas cosas para ser extraordinarios. Con nuestro ingenio y con nuestras cosas podemos ser mejores. Que siempre hay que decir la verdad a pesar de lo que suceda y muchas cosas así, que creo que para los niños les puede servir. La pregunta 9 dice, Oli, un libro que adquiriste y voló a la cima de tu tibia. Para esta pregunta creo que fue la más sencilla, que no tuve que pensar, y fue Wonder, el libro es El Juego de Christopher de R.J. Palacio. Saben que amo a Oggy y la saga Wonder como no tienen una idea. Me encantó cuando lo leí, yo ahora leí otro de los libros extras. Pero esta es una precuela que nos va a contar la historia de Chris, que es el amigo de Oggy, que tiene antes de entrar a la secundaria Beecher. No pude dejarlo de leer desde el mismo día. O sea, lo leí en la mañana y en la tarde noche lo estaba terminando. O sea, lo empecé a las 9 de la mañana, terminé a las 7 de la noche porque comía. Era domingo, así que fui a misa, shalala. Entonces... pero dejé todo lo que estaba leyendo y lo agarré. Deben de leer los libros porque es genial. La décima pregunta dice, Chiu, un libro que te picó y te produjo muchos sentimientos. Para este ocupé Si el amor es una isla, escrito por Esther Sands, el primer libro de la saga Silent Hill. En verdad, Dreamers, tienen que leer este libro. Ok, sé que a mucha gente no le gusta, dicen que es muy predecible. A mí no me pareció, a mí me encantó. Pero bueno, esa es otra cosa que les diré en nuestro wrap-up de los meses de octubre y noviembre. Pero les diré que este es un mal de sentimientos enormes, porque te da misterio de no saber
la situación, porque tienes que investigar algo, es de romance, tiene algunas partillas eróticas que te quedas así como que un poco de pena, entonces son varios sentimientos mientras lo vas leyendo, y aparte una sorpresa muy grande cuando descubres el plot twist enorme que tiene. Aunque muchos dicen que ese plot twist es muy predecible, a mí no me lo pareció, siento que hay varios elementos para ocultarlo y que al final explote y ya te das cuenta de todo, pero cada quien. Como les digo, en el WhatsApp que sigue lo vamos a ver. La próxima pregunta dice, Enoch, sin spoilear, un personaje al que revivirías. Bueno, Dimes, para esta ocupé otra vez a Harry Potter. Es que dice sin spoiler, Dreamers, y creo que esta es una de las que ya la mayoría hemos leído. Reviviría a los merodeadores, a uno por uno. Lo reviviría, uno, para casarme con Lupin, claro, eso no puede faltar. Y dos, para que me cuenten cómo hicieron el mapa de merodeadores. Necesito saber cómo se conocieron, qué pasó. En vez de estar haciendo animales fantásticos, Rowling debería hablarnos de los merodeadores. Porque sí. La 12 dice, Benjamin, un personaje físicamente fuerte. Para esta pregunta elegí a los trolls de El Hechizo de los Deseos, el primer libro de la saga, La Tierra de las Historias, escrito por Chris Colfer. Ya saben quiénes son los trolls, unos monstruotes así de gigantes, fuertes, que todo lo que está a su paso lo rompen y lo tiran cuando van caminando, que no les importa nada. Entonces, pues fuertes los trolls. No sé, no se me ocurrió otro, pero se me hace original. Siguiente pregunta. 13. Hueco. Un libro que leíste que se sintió como un experimento fallido. Ya se imaginarán cuál voy a agarrar, ¿verdad, Dreamers? Bajo la misma estrella, escrito por John Green. La verdad, yo siempre tuve como que un amor y odio con John Green. Decía, ay no, John Green, sus libros son feos, no sé qué, o sea, no sé por qué me lo parecían. Iba a la librería y veía a John Green y otro libro y agarraba el otro libro. John Green, un libro, John Green, el otro libro. Un día dije, por los Dreamers, el canal, vamos a hacer que esto sea fluido, vamos a leer cosas, lo que es actual, para estar informada y todo. Y aparte, siempre he creído que uno, para hablar de algo, debe de haberlo leído. Entonces agarré Bajo la misma estrella, me dijeron que era el primer libro que había escrito John Green, y la verdad no me gustó, por algo pasan las cosas, por algo decía que no me gustaba John Green, y sigo diciéndolo. Tengo sus libros, espero leerlos, pero en un futuro muy lejano, entonces ya veremos. Y última pregunta, 14, Wit, un libro que consume elementos que ya habías leído en otros libros. Para esta consigna, escogí Crees, el tercer libro de las Crónicas Lunares, escrito por Marisa Meyer. La historia es maravillosa, debo decirlo. Me enamoré del Capitán Thorn. Thorn y Crees son maravillosos, o sea, porque la historia de Crees. Me gustó muchísimo y más las escenas que tienen en el desierto. Es lo máximo, pero debo decir que es muy predecible. Había cosas que decían, y pasa esto, no sé qué, no sé cuánto. Dije, nada más falta que pase esto y esto. Y pasaba, o sea, era muy predecible, decía. Esto parece una telenovela futurista. Y sí, sucedía. Pero quitando los spoilers, es un buen libro. Y deben de leer esta saga, Dreamers. La saga de las Crónicas Lunares. Es muy buena. Y bueno, Dreamers, espero les haya gustado este book tag muy peculiar. Recuerden que si es así, denle manita arriba. Suscríbanse, aquí está el botoncito rojo. Por favor, me harían muy feliz. Y sabría que les gusta y que están aprendiendo mucho. Recuerden también que en la cajita de la descripción les dejo mis redes sociales, que es Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y el blog. Y recuerden que nos vemos en un próximo video aquí en su canal, El Caldeo Literario. ¡Hasta la próxima, Dreamers! ¡Adiós!